Hola a todos, este vídeo está dedicado a temas de electrónica básica, en concreto a que conozcamos los componentes que tenemos en la placa de circuito impreso, en la placa de algún electrodoméstico, algún aparato, etcétera, en cualquier placa electrónica. He dedicado ya otro vídeo a este tema, con una placa de un teléfono un poco más sencilla. Vamos a ver ahora la placa de un lavavajillas y vamos a intentar averiguar o ver qué es cada componente, más que nada para que tengáis una pequeña visión de qué es cada cosa para los que estáis empezando en temas de electrónica, al menos que los conozcáis. En esta placa de lavavajillas, en las placas generalmente, si son placas con alimentación, encontramos dos partes separadas, a pesar de que estén juntas. En esta placa tendríamos realmente tres partes, que sería la parte de la fuente de alimentación, que cogería aproximadamente esta parte. La parte lógica o parte de procesamiento, que sería toda esta parte, aproximadamente. Hay placas que lo marcan con serigrafía y hay otras que no marcan nada, pero bueno, más o menos con la experiencia te da qué puede ser cada parte. Ya digo, alimentación, procesamiento, y tenemos la parte de alimentaciones de salida, que sería en este caso, al ser una placa de un lavavajillas, la parte de transistores y relés. Por lo tanto, en esta placa tendríamos tres partes básicamente diferenciadas. Empezaremos por la parte de alimentación. Esta placa lleva un alimentador de los estándar, de los de transformador, puente de diodos y condensador. Y en algunas podemos encontrarnos un regulador de tensión, que en este caso posiblemente no es un circuito integrado regulador de tensión, pero lo está realizando el BD135, el transistor que tenemos aquí. ¿Qué encontraríamos en la placa? Tenemos un transformador con entrada a 220, nos lo marca su serigrafía, salida a 9 voltios, bueno, y está marcando 7 y 9 por aquí. Es de 3 terminales, por lo tanto, muy probablemente este transformador es de 3 voltajes de salida, o 2 voltajes de salida, al menos, y un común. Tenemos, después del transformador, los diodos rectificadores, el típico puente de diodos con 4 diodos, que nos pasarían la señal alterna a señal pulsante. A la salida de los transistores tendríamos un condensador de alta capacidad, en este caso es de 2200 microfaradios, 25 voltios. Si fuera un condensador muy pequeño, ya nos daría a pensar, o sea, de mucho voltaje pero poca capacidad, nos daría ya a pensar de que estamos trabajando con una fuente conmutada, con una fuente de alta tensión o una fuente sin transformador. En este caso, como lo vemos, es una fuente con transformador. Pues ya digo, dependiendo del tipo de condensador, podemos saber muchas veces el tipo de fuente que tiene cada aparato y si lleva transformador o no lleva. Pero bueno, eso sería tema para otro vídeo, no me voy a enrollar. Los diodos, condensador. Aparte del condensador, tenemos en la placa otros condensadores electrolíticos más pequeños, como serían estos dos, tenemos tres en total. En cuanto a condensadores, tenemos un condensador de poliéster marcado como C en la placa, que está al lado de una parte que se ha quemado en la misma. Este condensador por forma se puede confundir con estos otros elementos. Estos otros elementos no son condensadores, son relés. Relés de conmutación de salida. Les aplicamos un pequeño voltaje y conectan su salida aplicando un gran voltaje de salida o una mayor intensidad de salida. Se usan para amplificar principalmente la intensidad de salida que queremos dar a algún elemento. Tenemos una parte de control en la placa que saca un pequeño voltaje con una pequeñita intensidad y queremos alimentar, por ejemplo, una resistencia colocada en el exterior, una resistencia de calentamiento. Pues usaríamos un relé para poder pilotar el voltaje y la intensidad que daremos a esa resistencia. Tenemos una serie de elementos muy extendidos en la placa, como serían todos estos, que son las resistencias. Las resistencias, recordemos que se miden con la banda de colores que llevan. Siempre en la banda de colores son una serie de colores y el último color de un lateral puede ser dorado o plateado, generalmente. Hay otras que el último color siempre es un color normal, son resistencias especiales, pero las más estándar, las más extendidas, veremos que a su derecha o a su izquierda tenemos un dorado o un plateado. Ese dorado o plateado lo colocaríamos a la derecha,
y nos daría el valor de la resistencia sabiendo cada color a qué corresponde. Para esto tenéis unas tablas, o si lo habéis estudiado de memoria, podéis saber, por ejemplo, el color. Como ejemplo, tenemos una que tiene verde 5, azul 6, marrón 0 y dorado 560 ohmios, dividido, o mejor dicho, al 5% de tolerancia. Ya digo, todo eso va según tablas. Tenemos en la placa un elemento que parece un condensador, pero que realmente es un oscilador. Es muy extendido o muy utilizado en algunas placas de este tipo que llevan circuito integrado, sobre todo en placas de mandos a distancia, de televisión, vídeo y similares, y ya digo, en placas que lleven circuito integrado. Por ejemplo, en placas de teléfonos también podemos encontrar el oscilador. Ya os lo comentaba en un vídeo anterior, en una placa de teléfono que también lleva el mismo. Osciladores hay de diferentes tamaños, o valores, mejor dicho. El oscilador sería lo que era antiguamente el cristal de cuarzo en las placas más antiguas. Tenemos el siguiente componente, los transistores. Aquí tenemos dos, otro por aquí que está quemado. Son transistores normales, de tamaño clásico, y podemos encontrarnos en la parte inferior transistores SMD. Serían los de tres terminales, tres patillas, igualmente como los de la parte superior, pero estos transistores de la parte inferior podemos encontrarnos algunos que, a pesar de tener forma de transistor, pueden ser un tiristor, un transistor para corriente alterna. Pero bueno, eso ya es tema para otros vídeos. En este vamos a ver solamente los componentes. En resistencia, se me había pasado comentároslo antes, podéis encontrar resistencias de diferentes valores, como hemos hablado, pero de diferentes potencias. Estas serían de un cuarto de vatio, hay más pequeñas, de un octavo de vatio, y esta ya sería de medio vatio. Incluso esta de medio vatio ya estaría prácticamente tirando al vatio. Según qué fabricante, pues el tamaño de las resistencias tampoco no es un tamaño muy normalizado. La fabrica como considera oportuno y puede variar un poco el tamaño, pero bueno, más o menos por tamaño puede ser de medio vatio a... no llegaría a un vatio por el tamaño que es. Aquí tenemos otra resistencia y bueno, tenemos otro elemento por aquí, perdido, marcado como L1. L1 es una pequeña bobina. Si lo medimos nos dará continuidad y ya digo, es un pequeño bobinado que utilizan algunas placas, no todas lo utilizan. Luego tenemos, en este caso, cuatro componentes que aparentan un condensador, pero que no son condensadores, son varistores. Los varistores son resistencias variables con el voltaje. Cuando se les aplica un voltaje muy elevado, las mismas reducen su valor de resistencia, llegando a cortocircuitarse para poder proteger el circuito al que están conectadas. Ya digo, son realmente un varistor, son elementos de protección. Tenemos un circuito integrado, hay de muchos valores, tamaños, patillajes, etcétera. Este es uno de los más grandes, es estilo de los que encontrábamos antiguamente en los ordenadores. Es un circuito integrado de 56 patillas. Cuando se avería, se quema o se revienta un elemento de estos, olvidaros de reparar la placa. Se pueden llegar a reparar, pero bueno, al coste que suele estar el circuito integrado, y eso si lo llegamos a localizar, si lo llegamos a encontrar, ya que muchas veces los fabricantes encargan circuitos integrados específicos para sus placas, lo normal es que un circuito integrado de este tamaño, si se ha cascado, cambiemos la placa entera, ya que no tiene reparación. En este caso, esta placa se quemó por varios puntos. Este transistor, esta resistencia totalmente quemada, una pista que está semi reventada, una pista que ha desaparecido, una pista fusible que se ha reventado, una resistencia que se ha quemado, un transistor que se ha quemado. Como veis, tiene diferentes daños en la placa que hacen inviable acometer una reparación en la misma. Si solamente hubiera sido una reparación de componentes clásicos, de componentes de tamaño estándar,
se podía acometer dicha reparación, pero al tener componentes SMD quemados y diversos, aparte de recalentamiento, por lo tanto ha habido un componente externo a la placa que también estaba averiado. Al ser un lavavajillas, tenía el extractor de jabón de la puerta, la jabonera la tenía también averiada, por lo tanto ha quemado diversas partes de la placa. Y ya por último, quedaría comentar el tema de los diodos. En esta placa tenemos diodos de diferentes formatos. Los diodos normalmente están marcados como una D, en este caso están marcados como una GR, todos ellos. Y podemos encontrarnos diodos de los normales, diodos de silicio tipo rectificador, como serían estos. Diodos Zener, que son diodos que nos protegen a un determinado voltaje, o diodos de silicio normales, que sencillamente la función del diodo es permitir el paso de corriente en un sentido e impedir el retorno, impedir la vuelta de corriente en sentido contrario. Pues nada, bueno, se me olvidaba lo último, un zumbador que tenemos aquí para las funciones del teclado del electrodoméstico. Los zumbadores pueden ser de montaje superficial o de montaje en panel, en la carcasa del aparato. Este es de montaje superficial. Y lo que había comentado antes, un transistor de un tamaño mayor a los otros que tenemos por aquí, ya que es de más potencia. En este caso, un transistor con un disipador de calor, ya que la temperatura que puede alcanzar el mismo puede ser más elevada que la de estos otros. Y el fabricante lo ha protegido con un disipador de aluminio de calor para que no se averíe el mismo. Sobre componentes SMD no os voy a hablar mucho, ya que, tal como he comentado, la reparación de los mismos prácticamente se hace imposible. Pero bueno, para que conozcamos algo, tenemos los transistores con tres terminales. Podríamos tener triacs muy parecidos a los transistores, serían un poquito mayores. Tenemos diodos. Diodos hay de otros tamaños también de montaje superficial. Tenemos una serie de diodos. Tenemos resistencias que nos marca el valor en el dorso de las mismas. Todas estas. Hay incluso resistencias mucho más pequeñas, que prácticamente son del tamaño de la punta de un bolígrafo, incluso menos, o de la punta de un alfiler. Son componentes que no se pueden reparar, o sea que incluso para conseguir sustituir el de mismos es prácticamente imposible, ya que necesitamos pues microscopio, soldadura por aire caliente, una serie de componentes que la mayoría de técnicos no tenemos o no nos merece la pena adquirir para una reparación esporádica que puedas hacer, aparte de la complicación de conseguir los circuitos, reparar y demás. Y tenemos ya por último los condensadores, que los mismos en SMD la mayoría de veces no marcan en su serigrafía de qué valor son, sino que son de un color marrón, marrón claro, tirando color arena, y en la mayoría de casos, ya digo, desconocemos de qué valor son los mismos, ya que si no tenemos el esquema del fabricante es imposible saberlo. Pues nada, hasta aquí una pequeña visión de los componentes que tenemos en la placa. Espero no haberme enrollado mucho, ya que no era mi intención. Haber hecho un vídeo un poco más corto, era la idea. Pues nada, espero que os sirva de ayuda. Un saludo y que sigáis visitando la web y los vídeos. Repara tú mismo.